Por disposición del comandante de la base aérea Puerto Plata, general de brigada piloto Richard Vázquez Jiménez, se están llevando a cabo jornadas de fumigaciones en distintos sectores de las comunidades, en una alianza estratégica con la Dirección Provincial de Salud y Fumi Soluciones, para eliminar el mosquito que produce distintas enfermedades. El comandante de la base aérea Puerto Plata participó en la convocatoria que realizaron con los representantes y dueños de hoteles para buscar soluciones del problema de agua. La misma se realizó en el salón VIP de Casa Marina Reef con la participación del ingeniero Onésimo Reyes, director de Cora Plata. El comandante Vázquez Jiménez fue en ayuda de las familias que perdieron la totalidad de sus casas, mientras que otras fueron ligeramente afectadas en el barrio El Batey La Unión, del municipio de Sosúa. La entrega también estuvo presente el señor León Orter de la Fundación Enlace Internacional, que junto al general Vázquez Jiménez realizó la entrega a Julio Taveras, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de Sosúa, para que este a su vez procediera a la distribución equitativamente entre los afectados. Con distintas participaciones, la Cruz Roja de Puerto Plata, que dirige la señora Sonia Hurtado de Morales, ofreció el acostumbrado boletín informativo, donde estuvo presente el comandante de la base aérea Puerto Plata, general de brigada piloto Richard Vázquez Jiménez, y distintas autoridades. El encargado de operaciones de la base aérea Puerto Plata, coronel paracaidista González Tejeda, en representación del comandante de la base aérea Puerto Plata, participó en el programa de las actividades conmemorativas que se llevan a cabo por motivo del natalicio de Juan Pablo Duarte en la provincia de Puerto Plata. El coronel paracaidista Fernando Florian Urbáez, director de la Academia Aérea General de Brigada Piloto Fran Félix Miranda, Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a su director académico, teniente coronel ingeniero en sistema, Euler Sierra Pérez, y el encargado de operaciones, capitán paracaidista Alex Moreta Ventura, visitaron la base aérea Puerto Plata, que comandante general de brigada piloto Richard Vázquez Jiménez, con el objetivo de interactuar con los integrantes de la 16ª promoción de cadetes de cuarto año que se encuentran en estas instalaciones realizando el curso de conducción y ejecución de operaciones de comando CEOCO. Posteriormente, el director de la Casa de Altos Estudios Militares pasó al despacho del comandante de la base aérea Puerto Plata para firmar el libro de visitas distinguidas desde la base aérea Puerto Plata, en un reportaje especial, Domingo Ureña.